Un informe técnico del Instituto Costaricense del Café indica que para la cosecha 2016-2017 se registrará una disminución entre 25 y 30 mil fanegas. Por esa razón se proyecta una producción de unas 260 mil fanegas, pues en la cosecha 2015-2016 se contabilizaron poco más de 290 mil fanegas. Carlos Fonseca, gerente técnico, explicó que debido a los cambios climáticos extremos de este año, se afectó la florea en algunas de las plantaciones de café, sobre todo en comunidades como La Ceniza, La Angostura y otras del Cantón Generaleño. Esos cambios de temperaturas en la etapa de transición de la época seca a la lluviosa afectaron la flora. Esta situación provocará esa baja. Se hizo un diagnóstico y básicamente este, podemos decir que desde la zona de la ceniza hasta casi llegando a la zona de San Antonio hubo algunas zonas que tuvieron algún problema por la no llegada oportuna de la lluvia, sino una, una floración oportuna. Este, lo que hemos visto es que este, luego de hacer el diagnóstico nos dimos cuenta que... Este, el impacto no fue tan grave, este, definitivamente sí vamos a tener un poquito menos de producción, pero, pero creemos que, que, que no va a impactar tan significativamente la región. A la larga podemos hablar de unas 25 mil, 30 mil fanegas de descenso producto de ese fenómeno climático. El gerente técnico explicó que en un inicio había preocupación, pero la disminución no será tan alta. Es importante porque sería que alrededor de un 10% este, de disminución, producto de una cuestión... Que se nos sale de las manos a todos porque es una cuestión de clima, ¿verdad? Este, la no llegada oportuna de las lluvias y temperaturas altas en el momento de la apertura de la flor. Ahora que entraron las lluvias, también hay preocupación, sobre todo por la aparición del hongo ojo de gallo y hasta de la enfermedad de la roya. En Pérez, de León hay más de mil productores de café.